se han pensado las chicas antes del equipo de baloncesto. Porque además, la chica del 17 de la plazuela del Tribulete nos tiene con sus toaletas revuelta la vecindad. La gente ya me critica, pues hace tiempo que nos explica a dónde va la chica tan bien plantada. Por eso a mis vecinos les da por murmura y al verme tan compuesta me dicen al pasar, ¿dónde se mete la chica del 17? ¿De dónde saca pa' tanto como destaca? Y yo les digo, al verlas en este plan, la que quiera coger peces que se acuerde del refrán, la chica del 17 usa zapatos de tafilete, sombrero de gran copete y abrigo de pedigrí.
los guantes de cabritillo, medias de seda con espiguilla, y viste la chiquilla como en París. Por eso a mis vecinas les da por murmurar, y al verme tan compuesta me dicen al pasar: ¿dónde se mete la chica del 17? ¿De dónde saca pa' tanto como destaca? Y yo les digo, al verlas en este plan: por eso mis vecinos les da por purpura, y al verme tan compuesto me dicen al pasar: ¿dónde se mete la chica de 17? ¿De dónde saca parando como la estaca? Y yo les digo, a veces que este plan, alguien las dos perfectas que se acuerda del retrato, alguien las dos perfectas que se acuerda del retrato. Como fieles amigos, evocando el recuerdo de la hija que dejamos en casa, de sus sonrisas y de sus problemas, o el de la novia que nos espera a la llegada. En nuestra época de estudiante, el tabaco es el compañero seguro que nos ayuda en la lucha con el sueño y con el eolema rebelde.
también es nuestro compañero inseparable cuando sacamos los pies del plato, calmando nuestros nervios cuando perdemos. El tabaco nos ayuda a saborear un buen licor, y el tabaco que hasta hace poco no se cultivaba en España, se da perfectamente en nuestra patria, proporcionando ya jornales a hombres, mujeres y chicos, sobre todo a mujeres y a mozuelos, que pueden hacer con poco esfuerzo labores como el desunte y el deshijado. Y está aumentando tanto este nuevo cultivo que el número de plantas de tabaco sube en 8 años, desde poco más de 1,5 millones de plantas a 30 millones. Y debe tener cuenta a los cultivadores este cultivo cuando 13 años más tarde esos 30 millones de plantas se han convertido en 90 millones. En el mismo tiempo, la producción sube de 33 toneladas a 3.000 y llega hoy a 9.000. Y las 130 hectáreas en explotación tabaquera se convierten en 7.500, produciéndose en Cáceres tabacos de gran figura, en el norte tabacos de calidad excelente. El campeón mundial de contenido de nicotina es el tabaco que se produce en la región de Valencia. Y en partes de Extremadura y Andalucía, crece tabaco para labores comunes y especiales que evitan salga de España dinero que hace falta para comprar medicamentos y máquinas de escribir y calcular, aparatos y material para la industria cinematográfica y muchas cosas más. Thank you.
Empecé en el grupo de baloncesto femenino de la fábrica. Esto era el año 74-75. Entrenábamos en Aluche. Yo he estado aquí en la fábrica de tabacos 14 años. Entre con 18. Yo viví ahí en Mesón de Paredes, que bueno, con la posibilidad estaba muy bien porque yo me levantaba a las 4 y media y corriendo caía aquí en la fábrica. Aquí teníamos toda clase de ropa, lo hacía un frío horrible. Nos cambiábamos de todo, de bragas, sujetador, medias, calcetines, vamos de todo. Nos ponían la cofia, que era horroroso, los ingenieros. ¡La cofia! Teníamos que llevar siempre la cofia puesta. Pues una de las cosas que más me impresionó cuando yo empecé a trabajar, aparte del ambiente, fue el tema de los registros, que cada vez que entrábamos y salíamos tocábamos el timbre y estaban las maestras. Aquí estaban las maestras. Aquí teníamos la fiesta de maestras y luego llevabas. Aquí estaban maestras porteras. Como nos tenían que registrar, lo registraron ahí. Si sabemos que está aquí, entonces está aquí. Sí, además, a lo mejor si te tocaba, rojo, te registraron. Tenías la posibilidad de robar. Entonces bajamos todos. Esta es la corriendo todos de ducharnos. Pero de hecho siempre nos bajamos las escaleras. Corriendo con el otro. Escondidas.
con nuestras uñitas largas pintaditas perfectamente. Si no, nos hacías un poquito ahí de gomita y ya está, hacías así. Ya está, le di. Mira, le di. Mira qué bien. No se te ha olvidado, ¿eh? Todo el que te va. Casi igual, no se te va a olvidar. Había distintas máquinas. Me acuerdo que las molis eran como más manuales. La Jauni era ya potente, era una máquina más competente en el sentido de que se elaboraban los cigarrillos muchísimo más rápidos. Empezamos con celtas con filtro y al final ya vinieron unas máquinas también de Alicante que al final terminamos haciendo Ducatis con filtro. Malísimas labores porque aquí mis mecánicos nuestros no entendían nada de las máquinas. Solo hacían una más que basura, basura, basura. Ellos como eran tan listos, pues estaban tan agustitos, sentaditos en los radiadores, calentándose lo que quieran pasar. Que al final muchas veces pues teníamos que dar una vuelta más a un tornillo de la máquina para que se averiara del todo y poder descansar nosotras. Porque claro, así nos dábamos trabajo durante horas. ¿O no, Lola? Como no cogía mucha, lo importante era coger la primera ducha sin que nadie se hubiera metido, porque era cuando estaba mal limpia, claro, evidentemente. Y entonces bajaba y cogía ducha para mí y para mis compañeras, cogía como 4 o 5 duchas seguidas, pobre. Bajaba la ducha de aquí. Me da la chapa de agua de medio, pues una ducha. Nos devoramos vivos como fieles.
allí y salimos todos en comanda con la ropa de trabajo y todo a una manifestación improvisada ahí a la Unión de Embajadores. Los tiempos eran tan que parecía que todo el mundo era de izquierdas en esa época, que hasta el jefe personal iba a la manifestación. Y cuando llegamos a la Unión de Embajadores estaba todo lleno de policía, llegaron una carga brutal y nos dieron un palo, más que unas cosas. Salió al día siguiente, creo que era el día 16, una portada en donde se veía la policía embajadora en la carga de la policía, salía en primera plana, jefe de personal, el jefe de personal había marchado y el policía dándole el palo. Entonces, bueno, pues salimos corriendo todos a meternos en la fábrica, a recordarnos. Cuando llegamos a la puerta de más alta, una compañera de oficinas y a la policía de atrás pegando leches, cogió y cerró la puerta. El movimiento sindical ha sido gravísimo, yo siempre estaba en el comité. La verdad que hemos vivido cosas muy buenas y encierros maravillosos, con gente luchando y, hombre, había de todo, había que luchar y que no luchaba con todos los sitios. Pero nosotras, pues luchábamos un montón. Y hemos salido ahí fuera a la vuelta de embajadores y nos han dado para un poco. Pero con las patas para no disimular que la vuelta a la cadera, ¿para qué nos vamos a correr? Y la verdad que yo me siento orgullosísima de haber pertenecido a la lucha sindical de Arroyo. Ya sabéis que en aquella época estaba Franco, ¿verdad? Entonces no salían los convenios, nos costaba que salieran los convenios, ni se sabe. Hicimos una cuelga que no se podía hacer. Los mecánicos llevaban una corbata negra y mujeres llevábamos un latido verde. El latido verde era esperar a que salieran los convenios, porque no podíamos hacer una cuelga por ahí, nos hacíamos que la hora de compañero, nos hacíamos aquí de frente, de frente, nos sentábamos, las mujeres, bocadillo, no nos poníamos aquí, no decía todo el tiempo pasando para allá, para arriba y para abajo, pero claro, si sí, luchamos hasta que salieron los compañeros. Yo cuando entré, se pusieron en los grupos donde eran el tanto para llegar a estorbar de las manos. Luego, al poco tiempo, se pusieron en las paredes, metieron los cigarrillos en las cafetillas. Estaba muy feliz porque a mí me gustaba mucho el trabajo. Y la máquina donde yo estaba también me encantaba. Yo me recorrí todas las máquinas de la fábrica. Venga, según una persona que no quería que siguiera trabajando y entonces me marché, pero mi idea era que siguiera trabajando. Cuando llegué me pasaron a la luna. Era, pues, como ese, era como el infierno. Y entonces, claro, cuando yo entré aquí y vi de dónde me vine, yo digo, madre mía, digo, ¿dónde me he metido? Esto que yo no aguanto. O sea, yo me voy a media mañana me tiro porque yo esto no lo puedo soportar. Íbamos tapados con unos pañuelos hasta aquí, con otro pañuelo aquí en la boca, porque claro, había vapores y había de todo. Daba tabaco, pero cartones enteros.
Valencia, mi amigo David y otros que cuando se fue a montar le dieron la vuelta al armario, estaba hecho todo por dormido, lo dejaron de llegar. Pero llevaron dos días, otro cabrón de día que la habían robado. Y le decía, anda, vete al ingeniero. Dime que te han robado. Thank you.
querer.